Quiero hablar del tema el espíritu de Acán. El espíritu de Acán. Acán era una persona en los tiempos de Josué y estaba en el ejército que Josué dirigía. Pero hay gente que piensan que engañan a Dios. Quiero que entienda las consecuencias que traen a mi vida y a mi familia cuando yo hago cosas escondidas y creo que Dios no va a hacer nada o que Dios no lo va a ver. Esa es una potestad gigante. Dios siempre avisa antes de las cosas pasar. Aquí experimentamos en esta iglesia cómo Dios saca cosas a la luz de personas, ya sean buenas o sean malas. Usted no puede llegar aquí diciendo mentiras para cubrirse usted y a su marido. Tiene que ser honesto y transparente con el Señor. Porque el día menos pensado, cuando tú menos te imagines, Dios te va a salir al encuentro. Y si no te halla a ti o a mí, limpio ante sus ojos, vamos a pasar una mala experiencia. Así que hay que dejar esas costumbres y esas mañas de estar mintiendo y diciendo cosas que no son cuando son. Dios habló en el verso número 17. Y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Yo quiero que usted entienda de que Dios le había dado una victoria grande a Israel por mano de su siervo Josué. Josué era un general de Dios. Dios lo usaba con poder y gloria. Había alegría, había gozo, porque aquella ciudad llamada Jericó, que la palabra dice que las murallas eran bien cerradas, que nadie entraba y salía, Dios hizo un milagro. Dios envió un ángel. Después que estuvo el pueblo ahí alrededor de la ciudad. Y el ángel destruyó las murallas. Literalmente las enterró. Así que el pueblo estaba contento. Porque Jehová había peleado por ellos. Ahora, Dios viene otra misión y a veces nosotros nos olvidamos que Dios nos está observando. Y quiero que usted entienda las cosas que Dios dijo antes de la destrucción de este hombre. La Biblia dice en el verso 17, mire este verso 18, pero nosotros guardados del anatema. Un anatema es una maldición. No toques cosas malditas. ¿Ve? No toquéis el anatema, dice la palabra del Señor. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. Manténgase puro. No toquéis nada. Jehová habló. Cuando Dios habla, hay que obedecerle. Nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana. Esa es una situación que pronto te puede traer a ti muchas dificultades y quién sabe hasta juicios de parte de Dios. No toquéis nada de ahí. No toméis tampoco nada. No sea que hagas anatema el campamento de Israel. Mire, cuando usted desobedece al Señor y Dios le dice algo a usted y usted no lo obedece, usted está
está trayendo maldición a su casa. La maldición va a entrar por las puertas de su casa. Porque usted es un desobediente o una desobediente. Le gusta esconderse detrás de las mentiras que usted dice. Para que la gente en la iglesia le crea sus mentiras. Porque al Señor no lo vas a engañar. Ahora, ¿qué más dijo el Señor? Le dijo, para que y lo turbéis. Cuando usted desobedece al Señor, usted va a ser turbado. La turbación es mala, no es buena. Tú no tienes nada definido. Porque hay un espíritu de estorbo. Hay un espíritu, alabanza en nombre del Señor, que te va a turbar. Tus decisiones van a ser erróneas. Vas a hacer cosas que te van a traer destrucción a ti. Ahora, alabanza en nombre del Señor. ¿Qué sucede? Con esa alegría que había, pues el pueblo se siente feliz. Pero en el capítulo 7, yo quiero que usted mire bien, capítulo 7. Mire bien ahí. Verso 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Hubo un hombre llamado Acán. Él robó, escondió y miró para sus lados. Pensaba que Dios no lo veía. Y el propio Josué se dio cuenta. Y Dios mirando. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Quiero que entiendan bien eso. Y eso lo hacemos en la iglesia. Hacemos cositas. Pensando que Dios no se da cuenta. Y mire lo que Dios le dice. En el verso número 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fastigue todo el pueblo yendo porque allí son pocos. Mira a Josué, le dijeron, no tienes que ir todo el mundo. Jericó era más grande. Y Dios te dio la victoria. Pero algo que Josué no sabía era que había un traidor en la congregación. Y Josué sale. Ay, era pequeñita. Muy pequeñita. Y los líderes dijeron, mira, Josué, tú no tienes que mandar el ejército con 2,000 o 3,000 hombres. Sé que eso es el problema. Y eso pasa. Las cosas que parecen pequeñas en nuestra vida se convierten en un infierno. Los de Jai son destruidos. Matan miles de personas. Y Josué está sorprendido. ¿Qué pasó? Abochornado. Humillado. Porque en ese momento Dios no le reveló a Josué lo que había. A veces Dios revela inmediatamente quién es la persona que está haciendo cosas ocultas a la iglesia. Pero a veces puede tardar más tiempo, pero siempre, tarde o temprano, lo revela. Y Josué no pudo entender. ¿Por qué mi ejército es derrotado? Y hasta Dios, si Jehová está con nosotros. Mira, Jehová va a estar contigo siempre y cuando tú seas obediente.
Dios no va a estar contigo si eres desobediente. Porque la desobediencia es un demonio. Efesios 2, verso 2. Y Josué dice la palabra, mire esto, en el verso 6. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová. Alábele, que eres bueno. Josué dijo, yo tengo que investigar qué está pasando aquí. Voy delante del arca, se acodilló ahí. Todo el día, Señor, ¿qué pasó? Estoy avergonzado. Vencimos en Jericó porque tú nos diste la victoria. Pero ¿por qué esta pequeña ciudad nos ha destruido? Nótese que Dios a veces usa cosas pequeñas en tu vida para destruirte. Después de haberte dado una victoria grande, como lo hizo en Jericó. Mire que inmediato trabaja la desobediencia. No pasa mucho tiempo. Y en esa confusión que tuvo Josué, se lanzó de rodillas delante del arca. Mire ese verso número 8. Dice que en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza como si estuviera muerto. Josué, los ancianos, ¿qué ha pasado aquí? Muertos por todas partes. Fíjese lo que hace una desobediencia. Dios destruye todos tus planes. Todos tus propósitos son estancados. Los planes que tú tienes para hacer cosas, Dios los entierra. Pero la gente se deja manipular por este espíritu demoníaco de Efesios 2:2, de su desobediencia. Porque ellos piensan y dicen, el pastor no me ve. Los hermanos no me ven. Y cuando me pregunten, ya yo tengo la mentira perfecta que le voy a decir. Jehová le dijo, Israel ha pecado. Y eso le sorprendió a Josué. Porque uno como líder de una congregación, cuando sabe de la destrucción de una persona por desobediencia, se produjo esta persona parecía que era cristiana de verdad, pero no lo era. Estaba disfrazada en la iglesia. Se mete en muchos lugares que no son de Dios. Y cuando le preguntamos qué pasó, hermano y hermana, no da información. Se queda callada para disimular lo más que pueda, para encubrir más aún el pecado que están haciendo. Pero no ante los ojos de Dios. David dijo, ¿quién se escapará de tus ojos? ¿Quién se ocultará de tus ojos? En el cielo allí me ve. En la tierra también. Y aún en el infierno, tus ojos me alcanzan. Ahora la Biblia dice, mire esto, en el verso 7, y Josué dijo, oh Dios, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Él empezó a echarle la culpa a Dios. ¿Por qué hiciste eso con nosotros? ¿Nos hiciste cruzar el río para destruirnos? No, Dios no quería destruirlo. Dios nunca quiere destruir a nadie. Pero cuando usted es desobediente, calladito, calladita, tu pecado te va a alcanzar. La Biblia dice, mire esto, versículo número 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Ahora estaba preocupado por el testimonio de Israel. ¿Qué ha pasado aquí? Yo he visto personas que han sido bendecidas grandemente y de momento una caída enorme. Y es que han hecho algo malo y están calladitos.
No hay confesión de pecado. No quieren que nadie sepa las cosas escondidas que hacen. Hacen muchas cosas que Dios no se agrada. Y ahora Josué está tan preocupado que dice, bueno, mire lo que piensa, tu testimonio va a ser manchado porque van a decir que nuestros enemigos nos derrotaron. ¿Y dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios de Israel? ¿Por qué Dios no permitió esta situación? Ahora Jehová comienza a hablarle, verso 9 dice, mire esto, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué hará a tu nombre tan grande? Tus enemigos se van a dar cuenta que tú fallaste. No, Jehová no falló. Jehová nunca falla. Fuiste tú quien hiciste que traer maldición a tu casa o a tus hijos y a tus hijas. Fuiste tú por las mentiras calladas, por las cosas que hace que tú sabes que no, Dios no se agrada, pero tú calladito, calladita la sigues practicando. Y tu pecado te alcanzará, como dice el Espíritu Santo en el libro de Números. Así que no juegue el papel de tonto aquí. Porque ni Dios es tonto, yo tampoco soy tonto. El único que juega el papel de tonto, tonto es usted. Nadie más. Porque el diablo tampoco es tonto. Ahora, cuando llegó esta destrucción, hay muertos, gente sufriendo. Ahí está Josué, ajodiando dentro del arca. Señor, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué? Mira, y esto otro. Nosotros los líderes pasamos por situaciones adversas a veces, por gente que están disfrazadas en las congregaciones. Que a veces en la iglesia vienen y se han metido en otro lugar por allá. Y cuando se le pregunta, le meten una mentira al pastor o al que le pregunta. Porque están bien infestados. Y Dios es veraz. Ahora, Jehová comienza a hablar. Verso 11. Israel ha pecado. Mira esto. Uno. Israel ha pecado. Y cuando Jehová dijo eso, Josué dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que Israel ha pecado. Mire, cuando usted peca, pierde la santificación. La santificación que tenemos, dice la palabra, santificado cada día, y es progresiva la santificación. Cuando usted miente, engaña, usted perdió la santificación. Es como si le quitaran la ropa que usted tiene a usted y la dejaran desnuda o desnudo. La santificación se dio porque Jehová habló claro y dijo, mira, si tocan el anatema, voy a traer aquí una situación bien adversa, una situación bien dolorosa, y voy a turbar a todo el pueblo. Yo los voy a turbar. No solamente pecaron, dice la palabra de Dios, mire esto, verso 11, y aún han quebrantado mi pacto. No simplemente pecaron, porque cuando tú pecas, tú quebrantas el pacto de Dios. 3, que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Pero ¿cómo es eso, Señor? Si tú dijiste que no tomáramos del anatema, hay un ladrón escondido. Hay un ladrón escondido dentro del pueblo. Y todo el mundo pues mirándose unos a otros, me imagino. Ahora mire esto. Y hasta han hurtado. Y mire lo próximo que dice. Y han mentido. Dios pone en la misma lista a los mentirosos de los que han robado y de los que han quebrantado el mandamiento de Jehová. Ahí están todos juntos. Y usted no le da importancia, ¿verdad? Para usted ya es una práctica como lavarse los dientes. Y miente, y miente, y miente. Y el día menos pensado, como le dije hace un rato, usted va a pasar un momento de crisis. Y después se pregunta y le echa la culpa al diablo. Y no es el diablo, fue usted. Y solamente usted quien se buscó ese problema. Además le dijo estas palabras, mire esto.
y aún han guardado entre sus enseres. Mire, Dios sabe lo que tú guardas, sabes, en tu casa. El que robó y quebrantó mi mandamiento y tomó de lo que yo dije que no, lo tienen escondido en tu casa. Tenga cuidado lo que usted tiene en su casa escondido, ¿sabe? Tenga cuidado lo que usted tiene escondido en su casa. Porque aquí puede llegar usted como una santita, como una mosquita muerta, o él, pero Dios sabe lo que tú haces en tu casa y lo que tienes escondido en tu casa. Y tú ni cuenta te da. Bueno, tú sabes lo que tú tienes allí. Ten cuidado las amistades que tú llevas, que son tus amigos, dices, que mis amigas, pero son impías. Son impías, mujeres que no le sirven a Dios. Mujeres mundanas, ahí las tienes en tu casa. Y hombres mundanos, maldiciendo y hablando malo y hasta tomando cerveza, ahí los tienes en tu casa. Y yo va mirándote. No te olvides que él conoce tu dirección postal. ¿Ok? Ahora, no te aflijas. No te aprietas, porque yo te voy a dar lo que Dios me dé. La palabra sigue diciendo, mire esto, verso número 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Otra cosa que Dios hace es cuando tú haces cosas escondidas, que tus enemigos te derrotan a ti. Esa amiga que tú tienes, que te pasa siempre hablando con ella, se va a convertir en tu peor enemiga. Esa te va a maldecir, te va a robar el esposo. Esa amiguita que tú tienes, que te pasa con ella siempre, es la que te va a quitar el esposo a ti. Y la vas a ver a tu esposo con ella. Pronto lo vas a ver. Porque Jehová te entrega. Y estas cosas están aquí escritas para que nosotros aprendamos. Tenía cosas escondidas en la casa, dice. Mire, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a la espalda. Tú no vas a poder vencer en nada. Tus propias amistades se van a convertir en Judas. Te van a entregar, se van a reír de ti, se van a burlar de ti. Y tú vas a quedar en vergüenza. Porque hacemos cosas que Dios no se está agradando. ¿Sí? Y aquí llegamos con una carita de santita o de santito. Sí, Dios le bendiga, pastor, pero detrás con el puñal así de largo como Judas. Y Dios mirándonos, porque nos observa. Aquí llega gente que Dios le ha ministrado, Dios les ha hablado. Y voy a estar aquí, pastor, buscando del Señor. Miren dónde están. Hace poco recibí un reporte de una persona que venía aquí. Con muchas promesas de venir aquí a la iglesia. Miren dónde está. Miren dónde está. No voy a decir dónde está, lo que está haciendo. Pero ya pronto vuelve a caer en el hoyo que estaba. Para que empiece a llorar de nuevo. Y esta vez Jehová le va a poner candado fuerte. Ahí va a quedar encerrado. Porque Dios es bueno. Pero no le gusta que usted lo traicione. Ahora la palabra sigue diciendo, mire esto. Verso 13, levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. O sea, el pueblo perdió la santificación porque como Jehová había dicho, iba a poner un espíritu de turbación. Y cuando usted se acerca a una persona así todo turbada, también usted se le va a pegar esa plaga. ¿Ve? ¿Eh? Santificados todos, todo el mundo está contaminado porque este ladrón que estaba aquí escondido hizo traer maldición, anatema a mi pueblo, y esa gente yo tengo que azotarlo, dijo Jehová. Pero nadie sabía quién era, solamente el Señor. Y a veces usted no sabe quién es a menos que yo te lo revele. Entonces Dios comienza y hace un plan. Vamos a comenzar por las tribus. Y luego vamos a comenzar por los nombres de las tribus. Y luego vamos a comenzar por las casas de la gente que vivía ahí. Un proceso de eliminación. Y así fue haciendo Jehová.
Y como el Espíritu Santo no se equivoca, pues cayó donde Acán. Acán había cogido, había robado un manto babilónico, un lingote de oro y otras cosas. Se las había robado del anatema. Fue a su casa con su mujer. Me imagino que su mujer también participó. Se metió en su cuarto, hizo un hoyo debajo del matre, debajo de la cama, porque nadie va a pensar que las cosas que tú tienes escondidas las tienes debajo de la cama en tu casa. Entonces cogió el lingote de oro, el manto babilónico y lo que se robó, y lo metió en ese hoyo debajo de la cama y lo tapó. ¿Y quién se iba a dar cuenta? Nadie, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo fue poco a poco hasta que dijo, es Acán. Y tiene cosas que robó en la casa de él, debajo del matre, debajo de la cama. Ahí lo tiene. Entonces Josué mandó a sus soldados, vayan a la casa de Acán y tráiganmelo. Y Acán no le costó otro remedio. Cuando le sacaron las cosas, las evidencias, encontraron lo que Jehová había revelado. Él trajo maldición al pueblo de Dios. Entonces, Israel tuvo que ser santificado antes de esa misión. Porque usted pierde toda santificación. Y en esa condición, es triste. Esta es una situación triste. Porque por robar su manto babilónico, lingotes de oro y otras cositas, iba el juicio no solamente contra él. Dios enjuició a él, a su esposa, a sus hijos, a sus animales. Todo porque estaba maldecido. Todo lo que Acán hizo trajo maldición a todo lo que estaba en su casa, aún hasta el perro. ¿Se da cuenta? Me imagino que la mujer participó, porque hay mujeres que cuando vienen acerca de oro, de billetes, participan de los pecados. Y lo llevo a participar también. Pero Dios conoce las cosas que tú tienes escondidas. Mire, hace años atrás se dio un culto de misiones en una pequeña iglesia en Nueva York. Allí estábamos todos. Y de momento el Espíritu Santo comenzó a ministrar y quería levantar una ofrenda de amor para una iglesia en Sudamérica. ¿Ok? Bueno, y la gente comenzó a pasar y a pasar y a pasar, y unos daban más, otros daban menos, pero todos daban algo. Entonces había un señor sentado que no pasó. Y el muchacho que va a que coge la ofrenda, mire, usted puede decir, yo no quiero dar. Bueno, es su dinero, pero no le mienta al Espíritu Santo de Dios. Le dijo al muchacho, yo no tengo dinero, no tengo nada en el bolsillo, así le dijo. Y el muchacho, pues claro, no le prestó atención, pero cuando el muchacho llega, al frente le da el gasofilazo al pastor. El pastor iba a tomar el dinero, contarlo, prepararlo para mandarlo para esa misión en Sudamérica. El pastor llamó a ese hombre. Le dijo, venga para acá, varón. Y el hombre pasó. ¿Por qué usted le ha dicho al Señor que no tiene dinero usted? Usted ha mentido a Jehová dentro de la iglesia. Y no es que querramos su dinero, porque es suyo, como Pedro le dijo a aquel hombre. Pero la blasfemia contra Dios en su casa, Dios no se agrada. El hombre bajó la cabeza y el Espíritu le dijo a través del pastor, porque $11 tienes en el bolsillo, $11. Tienes un billete de 10 y un billete de 1 en tu bolsillo. Y el hombre empezó a llorar. Y le dijo al pastor, yo quiero entregárselo al Señor. El pastor le dijo, no es necesario.
Dios no necesita tus 11 dólares para nada. Pero tú has ofendido al Señor. Y él no les metió la mano en el bolsillo. Y efectivamente, sacó un billete de 10 y un billete de 1, 11 dólares. Y se lo echó en el gasofilacio. Que Dios lo aceptó o no, no sabemos. Pero usted no puede tratar de engañar al Señor. Porque usted blasfema al Espíritu Santo de Dios. Es mejor decir, sí, yo tengo, doy dinero, pero yo no quiero dar nada. Pues fine. No des nada. Después Jehová te lo quita de otra manera. Te manda por el hospital 6 meses. O algo por el estilo. Acán quiso hacer eso. Engañar a Dios y al hombre de Dios. Alabarse el nombre del Señor. Y lo trajeron. En él entró un espíritu de robo. Verso 20 dice: y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, porque vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. El número 200 en la escritura siempre habla de muerte. Cuando usted ve el número 200, implica muerte o alguien va a morir. Él mismo profetizó qué iba a pasar con él. Al decir que también se había robado 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié, la codicia es diabólica, hermano. Lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron cogiendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Y tomándolo en medio de su tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Lo que Jehová había dicho, que iba a traer turbación. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrear. Mataron a pedrada. Mire qué cosa más triste. Porque quiso secretamente, contra Dios supuestamente y contra Josué, el siervo de Jehová, robó todas esas cosas, se lo llevó para casa, participó con la familia y los metió allí en la tienda. Y era que había que quemar todo. Cuando la gente pasaba, veía la tienda de Acán quemada. Todo quemado. Porque hasta ahí llega. Por eso es importante, hermano, que usted sepa que la blasfemia contra el Espíritu Santo es una cosa terrible. Cuando Dios ministra, usted tiene que tener mucho cuidado. Tenga mucho cuidado que usted venga aquí con mentira. Porque aquí todavía nadie ha caído muerto. Pero puede caer. Por una mentira engañosa ante Dios. Porque como dice el Espíritu Santo a través de Pedro, no has mentido a los hombres. No fue el pastor que mentiste. Fue al Espíritu Santo de Dios. Y cayó muerto aquel varón. Y la mujer, por estar con compinche y estar en la misma mentalidad que su esposo, también Jehová la mató. En un culto, un matrimonio muerto a los dos. Y nosotros estamos acostumbrados a estar mintiendo en la iglesia. Venimos cargados de mentiras y las vaciamos aquí. Algunas son más diplomáticos. No dicen, con una sonrisita. Pero detrás de esa sonrisita hay una maldad escondida. Y si alguien es bueno descifrando cosas, es el Señor.
A veces uno pasa por experiencia, pues que uno no se lo imagina. Son sorpresas de parte de Jehová cuando Él se mete de momento y comienza a decir cosas. Y a ti no te gusta que Jehová te saque las cosas a la luz porque te avergüenza. Y a veces te puedes avergonzar tanto que después dices, ay, yo no voy para la iglesia por 3 días, porque todavía cuando el Señor me dijo esas cosas, que yo escondí tantas cosas del Señor. Y estas cosas, hermanos, son bien delicadas. Bien, bien delicadas. Yo pasé una experiencia una vez que nunca me voy a olvidar. Era un 31 de diciembre. Creo que fue por allá por los años 89 o 90. Y una señora, faltaban como varios minutos para terminar ese año y entrar el año que entraba en esa ocasión. Y entró esa señora por la puerta de la iglesia, borracha, y empezó a maldecirme a mí. Unas palabrotas enormes. Y cuando yo vi eso, yo quería bajarme del altar. Yo quería hasta arrestarla. Quería llamar a la policía y ponerle cargo de perturbación en la congregación. Pero cuando estoy pensando eso, y me bajo del altar, se había hecho una comida en la iglesia, como siempre se hacía. Pues yo estoy en esa mentalidad y me bajo del altar, Jehová me dice a mí, no hagas nada. Ella no simplemente te blasfemó tu nombre, blasfemó el mío. Porque ella entró en mi casa borracha, maldiciéndote a ti, maldiciendo mi casa. No la toques ni le hagas nada. Y me bajé del altar. Cuando me bajé del altar, ella se puso congelada. Andaba con el esposo. Y lo que hice fue, le dije, señora, vaya al comedor para que le sirvan también comida. Digo, oh, hay comida. Sí. Y se fue, comió. Y el esposo, cuando me vio, salió huyendo. Yo no conocía al esposo ni tampoco iba a hacerle nada a él, porque no lo conocía. Salió huyendo. Pero se me quedó eso en la mente. Yo decía, yo la voy a juzgar a ella. Mi casa es santa. Y nadie blasfema a mi casa, ni a mi siervo. Bueno, pasó bastante tiempo. Ella tenía un hijo, creo que lo cuidaba o algo así, no me acuerdo. Y a ese muchacho le dio una enfermedad y se murió. Muchacho jovencito. No digo qué es, pero me pareció que también la mano de Jehová estaba metida por ahí. Y el asunto está que varios años después, cosas raras que suceden, ya yo me había olvidado de eso hasta cierta manera. Cuando yo recibo una llamada de una persona de Tennessee, esa persona estaba en Tennessee y me llamó. Me dijo, Pastor Lorona, ¿cómo está? Oye, no, estoy bien bendecido, la gracia en nombre del Señor, le dije. Quiero decirle algo. Mire cómo ese varón se acordó de eso. Como el mismo Señor dejándome saber lo que Él hizo a favor de su casa. ¿Se acuerda la señora aquella que entró en el culto aquel día y empezó a blasfemar usted y empezó a blasfemar la casa de Jehová? Sí, claro, ¿cómo voy a olvidar? Pues mire lo que pasó con ella. Fue a cruzar la calle y un camión le pasó por encima. Un camión de esos pesados.
le pasó por encima y la dejó pegada al pavimento. Cuando llegó la policía y llegó la ambulancia, había casi que recogerla con una cosa de esa de huevos fritos. Porque el camión la dejó aplastada. Pero yo me quedé callado. Pero él siguió hablando. Y me dice: pastor, definitivamente eso fue lo que Jehová le dijo a usted. Que Dios iba a juzgarla a ella. Y la juzgó. No quise entrar más en la situación, ¿verdad? Porque cuando se viene a los juicios del Señor, yo no pongo la mano. No me gusta poner la mano porque esas son cosas que pertenecen a mi Señor y son decisiones de Él. Porque Dios ama a la gente. Pero cuando usted trae maldición y anatema con su vida, que no es agradable a Dios, estas cosas pasan. Y le puedo contar otras situaciones que yo he visto a la mano del Señor. Por eso es que tener mucho cuidado. Cuando yo entro a la iglesia, ¿cómo yo vengo? No puedo venir con mentiras. Si alguien te pregunta, dile la verdad. No sigas mintiendo, porque ya me lo he pensado. Puedes pasar una situación bien difícil. La paz de Dios con vosotros. La bendición de Jehová esté con ustedes.